serie de días en la familia mía eran ricas, sencillamente una extracción obrera, nos quedamos con aquellas imágenes en nuestra cabeza. Fue lo que vimos. Y entonces es la transformación a través de los años, de la humanización de esas personas. Y es la humanización de esas personas gracias a un contexto social diferente. Bueno, las personas han podido tener otra vida. De sus descendientes y aún las personas tan mayores que tengan asistencia médica, que tengan ropa, zapatos, comida, una vida más confortable. Y yo creo que eso ha sido eso ha sido un logro increíble, porque los que vivimos en la ciudad, tú dices, bueno, esto no está bien o aquello no está más feo, pero no. En estos lugares donde la miseria era tan fuerte, es cuando uno ve la transformación y uno se siente, nosotros nos sentimos muy feliz cuando llegamos y vimos aquello. Eso fue simpaticísimo. Nosotros habíamos caminado 4 kilómetros. 2 kilómetros, porque eso creo que está en el segundo kilómetro, el tercero. No, era casi llegando, nada más que nos faltaba un pedacito, ¿recuerdas? Sí, sí, verdad. Pero teníamos sed y el momento, y veníamos las 3 de la tarde, y yo me quedé a la gasolinera. Es pequeña, pero cuando vuelvo a mirar digo, eso es un mini mercado que hay ahí. ¡Vamos! Y entré a medio día, hay cerveza fría. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo da una prueba de ladrón, los aires solo son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos. Yo voy ahora 10 minutos sola y luego las 3 juntas allá adentro. Ay, ¿cómo vas a descansar, niño? Alex, ¿cómo vas a descansar? Pero él me dijo que sí. No, claro, tú sabes. ¿Quién le dice que no? Él nada más te dice que sí. Está desesperado por llegar a Santa Clara para asustarme. Mira el abanico, madre. ¡Bye! ¡Bye! ¡Chao! No, no, vengan las dos, vengan. Vamos a adelantar que si no vamos a... Ya, ahora las dos, un ratico aquí, ven. No, una sola. No, las tres para poder firmarlas a las dos. Cuídame, Lele Juan. Siéntete ahí, yo me siento al piso. Pero siéntate porque cuando esto arranque te me quedamos. Esto arranque te cae. El reggaetón me tira loca. Ah, no, cuando yo estaba aquí.
era música romántica. Era música romántica, después tengo que decir que me la vuelvo a poner la música romántica. Sí, que me cambie el tema, porque, no, porque aquí pasa. No. Chunga. ¿Sabes por qué yo lo puse para allá? Porque yo me recostaba aquí. Pero cuando frena, tú te vas para allá, pero ahí donde tú estás, si frena, tú vas contra el respaldo. ¿Comprende usted? Porque frenó. Claro, y yo fui a parar a casa del carajo. Sí, ay, por eso paramos, porque nos preocupamos por ti. Y la silla esta metió un trastazo contra eso ahí. Ahí. Por eso fue que paramos, porque claro, pensamos que te había pasado algo. Claro, porque estaba mal situado. Entonces, como tú eres la que sabe la de la bota, tú eres la que tiene que repartir esa parte. No, a mí no me deja tomar. ¿Cómo que no? Porque me voy a llenar de vino, yo no sé. No, pero Diana te va a enseñar. No. Mira, un buchito. Pues, no, mira, no tienes que hacerlo como Diana, puedes pegar la boca. Chupa, que tú sabes. ¡Chupa! A los 76 años se sabe chupar. Sí, mami, sí. Chupa. A ver. ¿Chupar? ¿Ves que tú sabes chupar? Porque yo quiero chupar también. Tienes que chupar duro, papi, ponte en la boca. Chupa. ¡Echa! Mira que tú me ya sabes. Chupé. ¿Quieren un cigarrito? No, aquí no. ¿No? Mira, que voy a cambiar cosas combustible. Que ¿estás loca? Caballero, qué locura. Lo bueno es que cada vez estamos más arrebatados. No, esto ya es una cosa increíble. No te recuestes ahí. No, aquí. No, yo sé que no se abre, pero no se recuestes. No, ¿tú te imaginas que me vaya por ahí? A esa vez otra vez, no tengo por dos pies. Porque nosotros no te vamos a dejar caer, que eso no te quema la gordura. Se ven románticas. Sí, como no, hay un romanticismo aquí, esto me vendo. Oye, ¿qué hiciste con las galletas de chocolate? Ahí están. ¿A quiere? Claro, con control. Ellas habitan, no se nos ponen que pusiste la lengua. ¡Ah, mira! Si son las que me gustan. ¿Qué tú eres de la exposición? El custodio, el comisario custodio de esta exposición de Diana Balboa y de Claudia Rojas. Porque esto es algo importante que va a ser itinerante por el país. Para llevar parte de la historia a los lugares. Así mismo como vamos, como habitamos. Así mismo. Para saber que no es necesario tener mucho dinero para llevar la cultura y el arte a cualquier rincón. ¿Es o no? Todavía hay gente loca. Son nosotros. Ay, tú sabes que tú comes al mismo, tú masticas al mismo tiempo que ellos. Y digo, vaya el reggaetón. Eso va a ser muy fuerte. Al mismo tiempo la galletita, el abanico, la camarita, el reggaetón. Esto es increíble, mira el color que tiene esto. Parece sepia. Es una cosa increíble. Estamos en África. ¿No te parece increíble? Mira el color que tiene esto. No, está escabulló. Pero mira, mi amor, si Alejandro ya es de la Sara Banda. Esto es una banda de Sara González. Una banda al estilo de Robin Hood. Somos unos bandidos buenos. ¿Anda buscando eso? No, sí. No, sí, esto tiene el luz. Lo que pasa es que lo que no encuentro... Que tienes que estudiarla bien. Tremenda naturalidad. Esta pregunta.
preguntará por qué cantamos. Si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristezas, el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el ir y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Porque cantamos, cantamos porque el suelo sobre el surco, y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga cenizas. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente, y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce, y porque el campo huele a primavera, y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Cantamos porque el ir y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que recto, 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 ¿te acuerdas? Sí. Recto por donde va el camión, ahora hay carro amarillo aquel. La playa de cierre,
lo juro. Míreme, Jorge, ahí, mami. Ah, mira, Luis. Ahí, delante de... ¿Dónde están los musicales? Ahí donde está eso pintado. Ahí que dice el mismo de Silverio, mira ese. Ahora lo que tenemos es que conseguir que nos quiten los bancos esos para parquear. Ahí está Silverio, todo. Ahí está Silverio, ahí está todo mundo. No te pongas nerviosa, que yo estoy más nerviosa que tú. ¡Échale salsita! Llegó el círculo. Llegó el círculo. Llegaron las lunas. Corazón. Máscara, está en la parte de atrás de... Vino en la parte de atrás. Hemos ido turnando. Ya llamo a Catalina ahora. ¿Eh? Catalina me llamó ahora mismo. ¿Sí? Mira, Claudia. ¡Bien! ¿Pero cómo es posible que lo tengan? Ah, bueno. Ya estamos aquí, mamá. Mira, algunas páginas. Ay, qué bueno. Mira, salieron ayer los puntos de venta. ¿Sí? Esa es la promoción de cada provincia. En la de Villa Clara, por siempre ponen una foto. Y la de ayer eran tú y Diana. Y en el periódico de aquí hoy salieron. Diana, ¿oíste? ¿Qué? Nosotros de ayer salieron ustedes. Sí. En la programación de Villa Clara. Entonces a los fines de la noche por provincia de aquí es una de las mejores. Y la foto que hay, que siempre es una foto, cuando cualquier cosa, están ustedes y ustedes dos. ¡Ah! Y está en el periódico de aquí hoy también. Y yo hice una entrevista también para la radio de aquí, que me llamaron a casa. Ah, sí. En el periódico de aquí hoy salió una nota ampliada que me mandé y la foto de ustedes. Falta todo eso, hay que hacer un dossier. Las Catalinas están esperando. Podemos ver. Ponte de acuerdo con este muchacho ahora, Para que nos abren aquí y ver cómo hacemos el montaje, porque yo prefiero saber hoy lo que puede pasar que venir mañana, montar por la mañana, entonces nos empiezan a salir los fantasmas. Mejor montar esta noche. Yo lo tengo porque, bueno, se podrían ambientar con iluminar en lugares. Y el personaje lo tengo, ¿no? Pero de repatriado. Se le ha contado en Chile. ¿Clavos ustedes trajeron? No, pero eso se va y se compra en las personas aquí en la Santa Clara, que yo voy y vende tornillos, clavos. Las pitas no las cogí. Yo cogí las pitas. Cogiste las pitas. Nosotros estamos trabajando por la tarde también aquí porque tenemos que montar todo el patio ese que va de vender ahí cosas y incorporar todo lo que. La idea es que esto esté abierto todos los tres días, eso todo. Claro. ¿Y la de blanco y negro dónde la vamos a montar? No, la idea es para montarla en este patio. Esta noche, ¿qué hora te conviene? La hora la pone usted. La pongo yo.
A las 9. Ustedes son con el carro. Exacto. A las 9 entonces montamos. A ver, ¿usted tiene martillo? Ya, tengo martillo. ¿Usted tiene martillo? Yo debo de comprar entonces clavo, porque evidentemente aquí es a clavo limpio. Sí. El menolico que tiene cosas. Yendo para casa de pita y clavo, más nada. Es lo que todos pasa que los merolicos y la gente... Sí, no, los sábados hay uno que recoge. No, yo pasé con ellos. No había nada. ¿Alguna cosa de ferretería o algo, no? No sé si estarán. No, que no veo clavo en ninguna parte de clavo. Hay que preguntarle... Bueno, y si no, empezaré a sacar clavos, que veo que hay clavos por ahí arriba. Sí, hay muchos clavos. No son por un poco. Mira, caso extremo. Clavo, a ver, ¿de qué tamaño? Puntilla normal, dale como mano. Puntilla normal, para dejar de tocar los cuartos. Si fuera de acero, para que se llenen los puntillos. ¿En qué caso puede quedar ahí? Clavos normales, puntilla. Son 22 cuadros. Son 22 cuadros, con 22 puntillas. No, hay que buscarlo. Hay que buscar clavos, porque aquí no hay como para sacar y poner. En la tienda de divisas, ahí en el encanto. Eso es. Vamos a los tal, dejamos las cosas y salimos a buscarlo. A las 9 entonces aquí. Sí, sí. A las 9 aquí. Entonces nos vemos. Que hay una pila estante de eso ahí, hay una pila de cosas que venden ahí. ¿Dónde va? En la plaza. En la plaza por ahí. No, en la plaza cuando no, hijo. Ahí no venden, que ahí lo que venden es artesanía. En el parque, ellos le dicen en el parque. En la candonga del hospital, ahí sí venden. Sí, pero este hombre no sabe de Santa Clara nada. Mira, este hombre tiene que ir para el hotel, en el Rivierita. No, yo quiero la otra exposición montada aquí. ¿19? Se recoge. Bien. Se distribuye por aquí, entonces lo vamos a quitar, luego nosotros vamos a trabajar. Mira las mesas que me hice para aquí. Vamos a buscar los parques, vamos a buscar los parques. ¡Uy, qué bonita! ¡Qué linda, qué swing! ¿Tú no has visto unos jardineras que se hacen con las ramas cortadas? No. Después te las voy a dibujar más o menos para mi memoria, cómo lo hacen. Porque cortan la goma, viran la goma al revés, después te lo dibujo. Pero mira, esto es lo que afuera del colgante. Ah, sí. Mira, vamos a poner eso va a ser así. Y las lámparas que vamos a poner, que ahora no están, también son de goma. Como no, esto mañana nosotros lo vamos a transformar. Vamos a tener aquí servicio de gastronomía. Perfecto. Mira, entonces, ahí a Catalina, está claro, porque ellos están construyendo nosotros. Sí, sí, ahora vamos para los tales. Así que vamos a poder buscar. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el suelo sobre el surco y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga cenizas. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente, y porque venceremos la derrota. No, mentira, yo. ¿Cuánto valen los discos? No, estos son para cosas, para comprar y coleccionar. Tenemos más de 6.000 discos. Entonces mira cómo llegamos a Cali. Déjame coger el legua mío. Pero estás ahí con... Voy para atrás con ustedes. Qué cerca lo que... Como está cerrado esto aquí, está en la parte central, aquí. Es uno que recoge con ellos. Siéntate, yo venía ahí sentada. Mira, yo puse eso ahí, me acosté ahí y vine con la cabeza recostada ahí. Porque además, por física, el calor sube. Claro, abajo es más fresco. Abajo es más fresco, más lo que entraba ahí. Y dije, ¡ah!
Ya lo sabemos para regreso. ¿Por qué no pones la silla más para atrás? Tenemos que cruzar encima de toda esta cosa, está la botella y todo. ¿Por qué, mi amor? Para verte mejor cuando te pongas la camiseta. Ponte la camiseta de pie ahí, aguantándote porque va a arrancar esto. Esta mierda, esta mierda. A ver, mi amor, vamos a verte el modelo. Me la voy a poner encima de este y me voy a morir, voy a asarme. Y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Aguántate. Ya me se me quedó el mundo. Se lo tengo uno ahí. Ay, mamá, qué linda. Me puedo sentar, yo necesito descanso también. Ya es un viaje. Se le tengo un poquito de línea. Eso. Compañero, un CDT. Claro, es un CDT un poco diverso. Sí. Que no es homofóbico. No, para nada. ¿Tú estás queriendo decir que los CBT y custodios casi siempre son homofóbicos? No. Yo no he dicho eso. ¿Que no son inteligentes? ¿Tú estás queriendo decir que son inteligentes? Sí. Es una broma para los custodios. Ya tienen CBT y han cambiado el nombre. A veces son custodios. Sí, porque CBT es custodio de vigilancia y protección. Pero cariñosamente custodio. Custodio. Y si le va más cariñoso, custo. Cutico. Cutico. Mángalo el cutico. Mángalo el cutico. Cuti. Cuti. Hola. ¿Qué hola, Sebe? Aquí. Aquí. Mira cómo viene de estado, compadre. Tú sabes que la calle está dura. Difícil. Difícil. Y sin pistola ni nada. Y sin pistola ni nada. Nada. Eso es. No, machi, no. Esto es arte puro, arte marcial. Fufu de plátano con chicharrones puercos. No, con empellita. Ah, con empellita. Mami, con empellita. ¿Qué cosa es empellita? Mami, tú no sabes lo que es una empellita. Mira lo que la gente gorda. Las personas gordas. Las otras personas gordas. Tienen aquí, mira, las cositas. Pero tú no sabes lo que es una empellita. Ah, yo tengo. Ah, no quise decir eso. Que es blandita, rica, no es dura. Tiene mantequita. Tiene mantequita. Y al plátano lo pone bueno. Y al plátano lo pone blandito. Cuando tú le pones la mantequita, ese plátano se ablanda. Tienes que coger el número del móvil de este señor. Ok. Que no nos ha dado todavía. No. Yo te dejé mi libretita. Hazme el favor, que eso es súper importante. Para poderlo localizar, claro. Sí. Y darle los nuestros, es lo más importante ahora. Sí. Ahora, en cuanto bajemos, yo le digo, espérate un momento para yo sacar mi libretica y poder sacar la memoria, eso es posible. Ahora, me estaba contando de Mónica. Si Mónica me dice, mami, ¿qué tú haces así? ¿Hemos llegado? Sí. No, no hemos llegado. Siéntate, 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 mamá. Voy a esperar a que él se baje. Cuando nosotros hemos llegado en firme, cuando él, tú sientes que él abre la puerta y él da la vuelta para abrir. Márcale, ya tú le sabes cantidad al silencio este. Hay que ponerse. Y eso que el reggaetón me traía loca. Entonces yo, no. Yo pensaba en otra cosa. Yo me decía, no estoy oyendo eso. Y yo pensé en traer el teléfono que le habían prestado yo a Irena, que tuve una cantidad de música, de cigarra, de huica. Que yo he sido muy romántica en mi vida. Y entonces, un poco cursi, pero no me importa, como es. Y a mí toda esa musiquita suavecita que había, yo digo, bueno, potable. Dame los reggaetones son como una normalidad. No. Como decía un socio mío, yo no percolo. No, porque percolo. Además, mira, que tú sabes que yo no sé nada de música, como de otras cosas, por un momento uno está documentado. Entonces empecé a reportar, a mirar el huequito ese, y entonces reporté cuando, ¿te acuerdas las películas donde lo, ahora sí, porque yo ahora tengo que decirle, le hice un momentito. Tienen que avisarle acá. No sé el que Ale, necesito que tú me esperes un momento para que me des tu móvil, coja el de nosotros, para mantenernos
podio. Y tú te prestas para todo eso. Tú te prestas para todo. Pero tú tienes calma. Mira, no queda. La gorra tiene hasta un número y todo. No te creo. Sí. Ay, Dios mío, ven y la banderita. 45, arriba, caballero. Tú como siempre, para acá en la mano, arriba. No, yo dije, tengo que seguir filmando porque ya sí. Cuando el peligro es inminente, abre las patas y goza. Y si no, ya tú sabes, algo estará. Don Alexis Castañeda. Aquí. Está buena, pancito ese. Llegó el circo. Llegó el circo. Estamos gorditas. ¿Viste? Niña, no paro de comer, es una cosa que no paro. Ya. Niña. Lindísima. El chofer no va a almorzar. Dale, para que almuerce. Hay que decírselo. Dale, por supuesto. Él no sabe cómo tú cocinas. Alexi, no se le puede decir que no. Así que no puedes apagar el carro. Es verdad, porque tiene motor de arranque. Es verdad. Y no será mejor que él deje el carro aquí. ¿Y no, se vaya caminando para el hotel? No, el hotel es señorita que está en la afuera de para allá. Que se vaya en el carro, pero para allá es súper tú no eres chofer. Regúlate el pensamiento. Él tiene que resolver el problema del motor de la calle y de su almuerzo. Es para que no lo guarde, pero empujado. Mira a ti la gorrita a mí. Sí, pero está muy linda. Ya ustedes son casi Santa Clareña. Gracias, muchachos. O sea, que ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ay no, Silverio, quédate con las puyas que te quedan divinas! Usted preguntará por qué cantamos. Si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristezas, el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el ir y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos.
pasando aquí? ¿Qué te está pasando, vida mía? Ahora es el momento cero, ese en el que no se sabe si todos los cuadros están sanos o no. Esto es corazón en la mano. ¿Cómo vamos a hacer en lo que vamos a llamarle performance o llamarle de alguna manera que sea accesible? Carmita estará con sus colegas. Yo voy a salir. Porque va el video arte, ¿no? Ajá. Tu Carmita, el video arte. ¿Dónde vas a estar? Para yo ubicarme. Lo que estoy tratando es hacer la curaduría del montaje. Ubicarme. Dime tú dónde quieras que me ubique. No. Tú eres el dueño del espacio. La mujer está en el camerino. Las demás están en camerino. ¿Tú sabes tú solo? Claro, tú primero, antes del video arte. Exacto. Y presentas la exposición. La exposición y se presenta el video arte. Correcto. Después que se hace el video arte, comienza. ¿Y el video arte se va a proyectar en qué lugar? Bueno, hay que buscar, hay que poner una... ¿Cuál es la pantalla? Para el show no te molesta que la gente esté mirando la exposición para nada. Está bien. Porque el show se produce... Todo esto aquí, tú puedes caminar, puedes ver. Correcto. Interactuamos con la gente, yo me meto con la gente. Exacto, eso sería lo bonito, ¿no? Mm-hmm. Que ustedes interactuaran con la gente, pero con la exposición y... Con la exposición, pero es el guía de la gente también. Sí, aquí. Tú lo que se te ocurre. Y la gente que van a trabajar son dos transformistas que son, ya van a ver, excelente. Blanquichini, que es muy simpática y simple, y yo... Perfecto, entonces voy a empezar a... La otra noche, porque cada son cosas diferentes, va a estar la Trobontivitis. Que también pueden tocar... En este mismo espacio. En este mismo espacio. Pueden tocar y pueden... La gente pasar y ver los cuadros. Sí, también. La primera noche que Carmita va a presentar la exposición, Carmita sí sabe de qué va la exposición y lo cuente qué sé yo. Pero en la Trobontivitis yo quisiera, por ejemplo, que antes de ellos comenzar, que o bien Claudio o bien yo, porque el público es otro público. No, y que la gente lo vea. Sí, es otro y el mismo. Después de un rato. Claro, es otro y el mismo, pero... Un preámbulo para que la gente vea y después empieza el... Exacto, un poco explicar de qué va la exposición. No, y después empieza, la gente explica. Ya después, el día del cierre, que sería el martes, está este espectáculo que se llama Entre Todas las Mujeres, ajá, que ya hacemos como la cierre, ya le damos así, la gente entra, y entonces este espectáculo sigue más que sin tanto paseteo, ¿no? Exacto, ya es cierre. Y después que se termine todo, la gente pasa para el patio, que va a estar habilitado con bebida, con café, con té, todo lo que quiera, que está allí. Yo puedo salir de esta exposición, cuando termine yo aquí, ir para el patio para otro. Ok, con toda la espontaneidad de... Sí, claro. Perfecto. Ya después lo otro. Sale en el camino. Ajá. O sea, yo, Silverio no toma, Carmita se da unos tragos y cuando se dé tres tragos ya. Cuidado los tacones. Yo con eso me pongo bien al final de toda la historia. Y que yo me arrodillo y te lo agradezco. Ay, sí, por favor, gracias. Por favor. No, yo me tendré que también tirar para el piso, que te arrodille en tierra. Entonces, bueno, eso es todo. Nada puede ser dirigido. Ok. Todo es espontáneo. Si alguien se mete en medio de la vida, todo eso sale. Y esta sí es muy locuaz también con el espacio. Yo creo que ella le voy a decir para que ella sea la que presente entre todas las mujeres, porque es también otro tipo de cosas. Bueno, estoy buscando que haya jovencitas, haya más viejas, que haya género. Los plegables se van entre las mañanas. Los plegables están aquí, se quedan aquí para mañana, lógico. No, porque hay una persona que dice que si yo le puedo dar uno. Ella, sí, claro. Ella. Que sí, por supuesto. Entonces, a ver. Bueno, esa es la historia. Ya está. Olvídate de lo demás. Hace falta, aquí están los técnicos, que me iluminen para acá esta pared, se ilumina la pared. Estamos en combate entonces. Y tampoco tenemos apuro. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Cantamos porque el ir y porque todo y porque algún futuro y porque el pueblo. Qué linda esa que da.
como cobraron vida en cuanto las iluminaron, porque tú necesitas luz, y Diana también, para poderlas recrear. Un nano punto. Exactamente. Oye, ustedes están muy combinadas las dos. Amarillo y verde. $3 o $4 Depende de dónde lo compres. $3 o $4 No, ya, si Claudia. Mira, tú me das 100 pesos. Puedes pagar $100 100 pesos, me siento lo que dejo. Puedes dejar de hacer así, Claudia. Pero es 3 o 4, ¿eh? No más. No, 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 claro. Pero me entienden, ¿no? Entiendo, entiendo. ¿Y las velas? ¿Y las velas? Las velas. Ah, claro. La cantonca, la cantonca. La cantonca, la. Sí, sí. Sí, pero para buscar incienso. ¿Qué incienso? Porque la velas. Esta gente aquí tenía, mira al lado. ¿Qué pasa, Margarita? No, la mira, no pasa nada. Te doy 200 pesos. 200 pesos en definitiva, si dice Claudia que lo que vale son. Aquí hay 2, 4, 6 y 8. Se ve muy lindo, iluminado. Parece mucho cuando. Bello, está hermoso esto, hermoso. Me encanta. Bello. Eso va a ser con la sala encendida. ¿Cómo se inaugura? ¿Con Carmita? Sí, con Carmita, pero acá adentro ya la gente. Sí, claro. Sí, no, la gente va entrando, qué sé yo, qué sé cuándo, va mirando, curioseando, qué sé yo, y que de pronto salga Carmita. Carmita que viene remapeada. Y Carmita se mete en harina aquí con el público que esté y le pide atención, qué sé yo, qué sé cuándo. Tú sobraste, para eso tú eres maestro, nosotros sabemos. Deja que el público entre. Sí, claro. Pero la gente podía entrar con esto sin encender. Ah, es otra opción. Cuando Carmita habla que presenta, entonces se enciende, se ilumina. Ah, perfecto. Para que tenga una dramaturgia. Ahí. Me gusta. Cuando la gente entra, no hay ni velas ni incienso allí. Pasan por ese lugar para acá. Después, en ese intermedio que está esto aquí, encienden las velas y los inciensos. Cuando la gente sale de aquí, va a encontrar. Ya lo que está en el patio cambiado. Ya está.
Y al patio, si las fotos las van a ver ahí, a la penumbra. Ya está. Ese es el ritual. Carmita sale, el público sale con Carmita. Va a estar el brindis ahí, con su vasito. Van a haber mesa. Ustedes van a tener una mesa para que estén borrachos. Te voy a preguntar algo. Carmita, no voy a preguntar nada ni al Claudia ni a mí. Tú haz lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Estás preparada, no me hagas una encerrona como me hicieron el día del otro. Por cierto, no, en pinta de verde. Ah, ok. Ahora ropa en pinta de verde por si acaso. Bueno, ya está arriba de aquí, está con el guido. Entra la gente que llega, tanto. Puedes comprar su traguito y tomas tu tacita de café, su té ahí, ya cuando llegó la hora, más o menos las cosas, la gente la ropa acá. Mira, yo tengo un teba, la Carmita. Ajá. Carmita entra a rodillas izquierdas. Así que Claudio es famoso entre la gente de la mañana. Ya a la noche y toda esta historia, ¿verdad? Entonces digo, señores, que se haga la luz. Las amigas de Carmita, ¿verdad? Si yo presento el show, ella sabe. Ella sabe. Hace su show. Bueno, pueden estar también aquí. Hace su show. Yo sigo la gente, incluso la puedo pasar. Esta primera parte, ¿no? El video que se hace está puesto. Un televisor. No importa que la gente esté caminando por acá. Carmita, repartió. Allá está muy aburrida en el país donde está. Ven, gente relaja lo que gusta. Ahí es. Entonces, que monta un set mañana. Bello, bello. Lo demás me lo deja. No sé lo que voy a hacer. Una cosita sencilla. Una cosa que el público podría entrar con la luz que se interesó o con un muy bajito para que tenga algo para venta. Eso. Y después de Silverio se siente y se sube el sitio. Te vas a montar en un columpio. Ay, eso me encanta, Silverio. Ay, pero qué linda la idea de ella. O dos enfermos que traigan a Carmita. Ay, lo del columpio me ha encantado. Bueno, si a él lo monté yo en una hamaca, ¿cómo no va a montar un columpio? Yo decía, todavía se cae Silverio. Todavía Silverio dándose. Lo tenemos todo listo. Todo listo. Ahora cámara que mañana tiene que filmar. Dije que no podía descargar, que si había mapas, a veces vuelve a buscar el cable. A las 11 de la mañana montamos el patio. Preguntará por qué cantamos. Si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristezas, el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el ir y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que lejos como un horizonte,
Si aquí quedaron árboles y cielos, si cada noche siempre era una ausencia y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el suelo sobre el surco y somos militantes de la vida. Y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga cenizas. Cantamos porque el grito no es bastante. Mira, se despertó ágil. La pintora, la artista. Arriba, Está conectado. Como decía hasta esta mañana. Equilibrada, Mira, tú viste la botella de los Siberios, el vino. Mira, saca la botella. ¿Cuánta quiere para guardarse la botella? La mira, don Silverio. Ah, a ver, para llevarnos por La Habana, queremos, ¿tú quieres una? No. Porque dice que hay 10 nada más. Son 10 nada más que se que trajeron para esto. ¿No? Ah, para el brindis. Sí. Nosotros los viejos marinos cambiamos el ron por vinagre, mucho cariño de sí. Tranquila. ¿Quién quiere una fosforera? ¿Dónde está tu fosforera, mamá? ¡Katy! ¡Equipo! La payasería. Josué, Hostal El Cádiz, patrocinador de la exposición Rodilla en Tierra y Virtual en Santa Clara. El Mejunje, el Consejo de las Artes Plásticas. La prensa, acreditada aquí. ¿Cuál es su nombre, compañero? Es Campi. ¿Cómo es? Campi, tengo 2 años. ¿Campi? Sí, la prensa está acreditada aquí, tengo 2 años. Sí. Rodilla en Tierra, se baja usted y yo me quedo parado. Rodilla en Tierra, párate. No se baja nadie, están igual que yo. Bueno, nos vemos porque estoy obstinado. Calor. La, una foto contigo, una foto tuya. Porque quiero invitar a un amigo. Thank you.
si cada hora viene con su muerte, si el tiempo da una prueba de ladrón, los aires solo son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos. Quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristezas, el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre. Josué Emilio Montes García, que todo tiene que tener crédito. Casaña Castillera. Sandra Caballero Martínez. ¿Ya acabaron con el taladro? ¿Cómo está la cosa? Mi corazón. Mi corazón, no.